Mi nombre es Julián Gómez. Estamos ubicados en este momento en la vereda entre Hojas Anchas y La Mosquita. Estamos en un cultivo de café a 2130 metros sobre el nivel del mar. Este café es considerado café de altura. Nosotros, o digamos que yo empecé en el café por casualidad. Nosotros vivíamos en Medellín y hace 9 años nos vinimos a vivir a Guarne. Teníamos acá pues ya la tierrita y decidimos, ya que nos quedamos viviendo, hacer un proyecto productivo. Nosotros nos fuimos animando con el tema, hicimos todo el proceso muy artesanalmente acá en la casa, de la recolección del café, del despulpado lo hicimos a mano, hicimos la tostión en una olla y ese café nos supo súper rico. Hemos enviado café a España, a Estados Unidos, a México, y el café ha gustado mucho. El café, digamos que por la altura, como decía anteriormente, tiene unas propiedades diferentes en sabor, en aroma. Es un café muy delicado, muy frutal, con unas fragancias muy florales. Anteriormente aquí hacíamos el proceso hasta llegar al pergamino, es decir, despulpábamos, lavábamos el café y lo secábamos. Ya que lo teníamos que mandar a Medellín a que le hicieran el proceso de trilla, que es quitarle la cascarita, dejarlo en verde y luego la tostión. Hace aproximadamente 2 meses, es decir, desde mayo, ya adquirimos la trilladora y la tostadora y estamos haciendo el 100% del proceso acá mismo en la finca, lo que significaría una total trazabilidad de nuestro producto. Yo mismo hice el curso pues de tostión, he hecho cursos de catación, cursos de procesos, entonces garantizo que mi café salga con la calidad que yo espero que salga. Quiero invitarlos a que se den la oportunidad de tomar un café delicioso producido 100% en Guarne y procesado también acá en nuestro municipio. También para que sepan que en Guarne habemos productores de café de muy alta calidad. Anímense a consumir nuestro producto, apoyar lo nuestro.